The language selection in your options. In the right inferior corner, you can select your preferred language for those who are not Spanish speakers. And welcome and thank you for joining us. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Luciano Bulgarelli. Yo soy el secretario de la sociedad del capítulo Córdoba de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax. Soy cirujano torácico. Y les agradecemos por haberse sumado a esta propuesta. Nosotros iniciamos esta serie de webinars por el contexto de la pandemia de COVID. Fue la forma de seguir manteniéndonos activos académicamente. Eran reuniones internas de nuestro capítulo, de la sociedad, y bueno, se nos ocurrió invitar a personalidades de la cirugía torácica para enriquecer estas reuniones. Nos acompañó la doctora Paula Ugalde el mes pasado en la primera de esas reuniones y tuvimos la suerte de invitar a Diego y que aceptara la invitación. Así que quiero agradecerles a todos por estar acá. Si experimentan algún problema en el audio o en el video, por favor les pido que sean pacientes. Muchas veces, dependiendo de la calidad de conexión de cada uno, puede haber problemas en el audio o en el video. Pero bueno, un ratito después, esperando un poco, eso se suele solucionar. Les comento cómo va a ser la dinámica. Vamos a presentar al primer expositor, que va a ser Diego González Rivas. Él va a hablar sobre resecciones en double slip, broncovasculares por uniportal VATS. Posteriormente, vamos a tener exponiendo al doctor Héctor Rivero, desde Buenos Aires. Él va a hablar sobre su experiencia y su camino en las resecciones broncovasculares, yendo desde la técnica por toracotomía hacia el uniportal VATS. Así que bueno, no les robo más tiempo, les agradezco mucho por estar con nosotros de nuevo. Tenemos la suerte de que nos estén acompañando cirujanos torácicos de más de 70 países, y bueno, les agradezco nuevamente por unirse. Le doy la palabra al doctor Diego Insaurralde, que es el vicepresidente de la sociedad del capítulo Córdoba de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax. Doctor Diego Insaurralde, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas tardes y buenas noches a todos. En nombre de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax, capítulo Córdoba, les damos la bienvenida y les agradecemos la participación en este webinar de cirugía torácica. Ya hay más de 260 participantes, lo cual habla de la importancia y el contenido y de los expositores. Y bueno, vamos a presentar a nuestro primer... el tema va a ser resecciones broncovasculares por uniportal VATS. Nuestro primer expositor es el doctor Diego González Rivas, ya conocido por todos nosotros. Él es un cirujano torácico español, creador de la unidad de cirugía torácica mínimamente invasiva, que trabaja en varios hospitales y centros de La Coruña. Asimismo, Diego es creador y actual director del programa de entrenamiento videotoracoscópico Uniportal VATS en el Shanghai Pulmonary Hospital en China, y es el cirujano pionero en el mundo que comenzó realizando las resecciones anatómicas por Uniportal VATS. Así que, Diego, te agradecemos que estés con nosotros compartiendo tu experiencia y te damos la palabra. Gracias, Diego. Gracias, Luciano, por la iniciativa y por organizar este tipo de eventos en estos tiempos que son tan confusos para todos, pero que nos proporcionan, por lo menos, nos dan la oportunidad de seguir todos en contacto, compartir conocimiento y seguir estando actualizados. Mi charla va a ser una charla sobre un tema complejo, como es la cirugía del double slip, que, como ya sabéis, son cirugías tremendamente complicadas, sobre todo cuando son realizadas de forma mínimamente invasiva. Por lo tanto, vamos a hablar de los aspectos técnicos, aspectos más complejos, puntos clave de cómo realizar este tipo de cirugías. Me voy a centrar básicamente en las resecciones tanto vasculares combinadas con resecciones bronquiales, ya que Héctor después hablará un poco de su experiencia
desde la cirugía abierta a la cirugía uniportal, y se va a centrar sobre todo en resecciones bronquiales, con lo cual no voy a repetir, ya que necesitaría muchísimo tiempo si quisiera abordar también los slits bronquiales, resecciones de carina, resecciones de tráquea, sería una charla más larga. Pero creo que el tema es ya suficientemente interesante como para tener un periodo largo de intercambio de conocimiento. La técnica uniportal lo que hace es reproducir los movimientos que hacemos en cirugía abierta, pero en lugar de introducir un separador y hacer una incisión grande, lo que hacemos es una incisión pequeña, como ya sabéis. Hay una serie de características geométricas que nos facilitan esta técnica y que se pueden leer en cualquier artículo publicado, por ejemplo, por Luca Bertolaccini sobre este tipo de cirugías. También la forma en la cual nosotros realizamos la cirugía es completamente diferente. Es decir, la anastomosis que se hace en cirugía abierta no tiene nada que ver. Yo me formé en trasplante pulmonar, hice muchos años trasplante pulmonar en La Coruña, y todas las anastomosis las hacíamos de forma con puntos sueltos. Pero al pasar a la videocirugía nos dimos cuenta de que esto no era efectivo y tuvimos que desarrollar la técnica de sutura continua. Y, por supuesto, hay que aprender a anudar desde fuera usando un knot pusher. Y de esta manera podemos hacer una mayor efectividad a la hora de anudar, ya que, como os fijáis, mantenemos el hilo con una misma mano y con dos dedos controlamos la tracción y la tensión. Por lo tanto, es muy importante aprender bien los conceptos, ya que lo que tratamos de hacer, es un artículo muy reciente, ya te digo, estos días ya está impreso, publicado en JTCBS, donde mostramos las comparativas que hay y que están ya reforzadas por muchos artículos previos de los beneficios de las técnicas de sleeve sobre la neumonectomía cuando hay tumores centrales. Esto evidentemente se hace más palpable, más evidente si somos capaces de hacer esta cirugía por vídeo. ¿Sí? Por tanto, no voy a entrar en la literatura, mi charla es más sobre aspectos técnicos, pero sí debemos de insistir que este tipo de cirugías son muy complejas y deben de ser realizadas por personas con mucha experiencia, tanto en cirugía mínimamente invasiva como en cirugía de reconstrucción abierta. Ya que, si no, lo que se trata con estas técnicas es de conseguir unos buenos resultados oncológicos y un buen posoperatorio, sin comprometer nunca aspectos oncológicos, como por ejemplo, bueno, por el hecho de intentar hacerlo por vídeo, que no hagamos una buena anastomosis o que no hagamos una buena linfadenectomía. Por lo tanto, en mente siempre la experiencia del cirujano para afrontar estos procedimientos que son realmente complejos. Cuando nosotros empezamos a abordar este tipo de casos, y este es el primer caso publicado por cirugía uniportal de reconstrucción vascular, en el año 2012, que lo publicamos en el 2013, en aquel momento usábamos clans toracoscópicos a través de la incisión, ya que era muy complejo pensar en un torniquete dentro del tórax o un bulldog, ya que esto da mucho miedo, como ya sabéis, ¿no? Meter un tam. Y evidentemente hay muchas formas de hacer una plástica, es decir, hay tumores que invaden la arteria de forma lateral y no siempre es necesario en un tumor central tener que hacer un doble slit total, que quiere decir anastomosis término-terminal, tanto de la arteria como del bronquio. La mayor parte de los tumores que invaden la arteria a nivel central no requieren un doble slit total, sino que pueden ser controlados con una broncoplastia o bien con una slit bronquial con reconstrucción lateral y sutura de la arteria, como podéis ver en estos casos. Es importante, por ejemplo, este es un caso... Este es un caso de un tumor que estaba en una cirugía en directo que hice en Rusia este año. Pero es un caso interesante porque es un tumor muy central, inicialmente para hacer doble sleeve, pero bueno, una vez que abrimos el pericardio, como os podéis fijar aquí, nos damos cuenta de que no es necesario hacer un sleeve total, con anastomosis término-terminal. Por lo tanto, yo sé, evidentemente, siempre que podemos evitar una anastomosis término-terminal, debemos hacerlo, porque siempre es menos trombogénico, tiene menos riesgo el hecho de preservar una parte de la arteria. Por lo tanto, ese tumor que lo controlamos con torniquetes, y luego os enseñaré cómo los ponemos, como os fijáis, ponemos torniquetes dentro,
y luego los fijamos con unas gasas para que queden bien fijos, ¿no? Es muy importante asegurar bien el torniquete para evitar un desplazamiento que puede ser catastrófico. Pero lo que quiero decir con este caso es que, en este caso, que íbamos a hacer doble sleeve de entrada, una vez que te pones a disecar, te das cuenta de que a veces se puede hacer mucho más y no es necesario hacer una anastomosis terminal. En este caso, fijaros, tenemos una broncoplastia, cortamos el bronquio a mano, el borde vino libre, por lo tanto, no fue necesario el realizar una sleeve bronquial terminal. Y lo mismo en las ramas vasculares que estaban invadidas en la base, pero nos daban margen para poder seguir preservando la mayor parte de la arteria pulmonar. Como os podéis fijar, esto siempre es menos tromogénico que una anastomosis terminal. A veces, como se produce aquí, se produce un pequeño sangrado en algún agujero. Lo importante es no perder nunca la calma y, en el caso de que no sea necesario, reclampar la arteria, pero normalmente podemos controlarlo de esa manera. A veces hay tumores que, por ejemplo, también, bueno, pues en el lado derecho, tumores de este estilo, que invaden tanto el lóbulo superior como el medio y parte del inferior, pues mucha gente optaría por hacer una neumonectomía, pero fijaros que en este caso, que tenía un N2 ahí, trasquinio, hicimos preservamos el lóbulo inferior y hicimos una bilobectomía en sleeve con resección parcial del 6, incluso tuvimos que clampar la arteria, pero no hizo falta hacer un sleeve vascular terminal, ya que nos dio de sobra para poder hacer un sleeve bronquial y luego una plastia de la arteria pulmonar y evitar el sleeve vascular total. Simplemente haciendo una reconstrucción lateral fue suficiente. Como veis, aquí también hay torniquetes y, bueno, pues vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Siempre que podamos hacer aquí, hicimos una resección lateral de la cava, ya que esta adenopatía invadía lateralmente la cava y hicimos una resección, como veis aquí, con una enograpadora. O tumores también como este, también muy al límite, tumor que invade el lóbulo inferior, el lóbulo medio y invade la vena, tanto el bronquio, porque hicimos sleeve también, e incluso la vena central. Esto para muchos cirujanos sería una neumonectomía, pero este paciente con una función pulmonar justa quedaría muy, muy limitado. Por lo tanto, lo que hicimos fue clampar la vena central lateralmente y a continuación hacer una anastomosis, una reconstrucción de la vena central de forma lateral. De esta manera preservamos el lóbulo superior de este paciente, lo cual es tremendamente importante y siempre es mejor que una neumonectomía. Finalmente, acá hacemos la anastomosis bronquial del bronquio principal a el bronquio del lóbulo inferior. Cuando ya hablamos de tumores que invaden claramente la arteria a nivel profundo o a nivel extenso, no queda más opción que hacer un sleeve doble, es decir, hacer una anastomosis terminal tanto de la arteria como del cuerpo. Hicimos el primer caso en el 2014, como sabéis ya muchos, y desde entonces hemos mejorado mucho la técnica. El primer caso lo hicimos con un clam y con un bulldog distal, pero poco a poco fuimos mejorando. Y como podéis ver en este artículo, que lo podéis leer en el European Journal, hemos depurado mucho la técnica, sobre todo por los torniquetes desarrollados en Shanghái, en los cuales clampamos la arteria pulmonar muy proximal, incluso a nivel intrapericárdico, y de esta manera podemos tener mucho más espacio sin necesidad de interferir con un clamp. Hemos colaborado también, tanto tenemos artículos publicados, los primeros casos publicados en la literatura de sleeve con un grupo chino, como podéis ver el grupo de Guangzhou, y con un grupo de Dimitri también en Rusia. En el lado derecho, el primer caso descrito fue uno que publicamos en el año 2014, de doble reconstrucción vascular y tanto de bronquio como de arteria. Y desde entonces hemos ido depurando la técnica. Nosotros al principio pues usábamos de todo, tanto bulldogs como clanes combinados con torniquetes, dos torniquetes o tres incluso a nivel distal, pero nos dimos cuenta de que el bulldog no era demasiado
seguro, ¿no? Este era uno de los casos que hacíamos al principio, donde clampábamos la arteria en la cisura con un bulldog y la arteria principal también la clampábamos con un bulldog. Y los primeros casos que yo hice de doble sleeve fueron así, en este modo. Pero el bulldog, una vez yo recuerdo que se me desplazó, al final no pasó nada, lo controlé y no lo noté demasiado seguro para hacer anastomosis vasculares. A veces incluso podemos clampar la vena pulmonar inferior cuando hay mucha afectación en la cisura y de esta manera tenemos mayor posibilidad de secar la arteria en la cisura usando, como veis aquí, un bulldog en este caso, un torniquete a nivel de la vena pulmonar inferior y de esta manera luego podemos ir más distal al cortar la arteria en la fisura. El problema que tiene esto es que a veces refluye bastante sangre y molesta un poquito, a veces puede refluir. Pero de repente llegamos a los torniquetes, el Shanghai Pulmonary Hospital desarrolla este concepto dejándolos dentro del tórax y yo me siento bastante cómodo cambiando a hacerlos así, porque creo que es la forma más cómoda de hacerlo. Quizá no para todos los casos, pero la mayoría de los casos se pueden hacer con torniquetes. El torniquete, como vais a ver luego, se puede colocar, se debe de colocar proximal al ductus arterioso, porque de esta manera evitamos un desplazamiento accidental. Y a veces es bueno colocar dos torniquetes distales en la arteria, porque de esta manera tenemos más muñón para hacer anastomosis. O sea que cuando nos movemos un centímetro distal, tenemos más muñón para hacer anastomosis. Siempre que hacemos un doble sleeve, debemos de hacer primero la anastomosis bronquial y después la anastomosis arterial. Y a veces se debe de realizar sleeve bronquial en ausencia de afectación endobronquial cuando la invasión de la arteria es demasiado larga y esto hace que reduzcamos un poco la tensión ya que acortamos el bronquio y también podemos acortar un poco la tracción. Bueno, este es un caso típico de doble sleeve que no tiene mayor misterio en el sentido de que es un tumor no muy grande pero con una clara invasión central. En este caso, una de las cosas que hacemos muchas veces es abrir la arteria a nivel intrapericárdico, ya que esto nos da un mayor control para exponer el ductus y para tener mayor control de la arteria pulmonar. Una vez que hemos cortado, que hemos clampado la arteria tanto a nivel proximal como a nivel distal, fijaros ahí en la parte izquierda cómo clampamos la arteria pulmonar y la dejamos dentro con unas gasas mojadas para que no se mueva el torniquete, y esto es muy importante. En este caso, por ejemplo, con un torniquete fue suficiente en la cisura, no hizo falta colocar un doble torniquete para la arteria del 6 y para el tronco basal. Pero fíjate como aquí, por ejemplo, es interesante que una vez que cortamos la arteria pulmonar, que es el momento más crítico, tenemos que intentar evitar traccionar el pulmón demasiado para que no se nos desgarre. Evidentemente, esto siempre da un miedo cuando estás empezando, sobre todo. Una vez que hemos cortado la arteria, cortamos el bronquio y comenzamos la anastomosis de la arteria, del bronquio primero y después realizamos la anastomosis arterial. Esto es fundamental que siempre sea así. Podemos usar un parche, por ejemplo, a nivel de la pleura mediastínica alrededor de la aorta, o un parche de pleura, un parche de tejido, por ejemplo, pericárdico, un parche de pleura mediastínica, lo que para digamos, interponer entre bronquio y la arteria. Esto realmente no es algo que hagamos ahora habitualmente, lo hacía mucho al principio, pero me di cuenta que había muchos estudios que no era necesario hacerlo, con lo cual, sinceramente, no vemos diferentes en los resultados, incluso a largo plazo, en pacientes que se hace o pacientes que no. Creo que es un concepto más clásico y realmente incluso cirujanos en Shanghái, con mucha experiencia en cirugía abierta incluso, también coinciden en que no es necesario. Desclampamos primero siempre a nivel distal para permitir que salga el aire, para que la sangre refluya, y luego realizamos la anastomosis. Fundamental que desclampemos siempre los torniquetes distales para que de esta manera podamos
hacer que refluya el aire y que evacuemos el aire. También es importante usar heparina dentro de la arteria antes de hacer la anastomosis, antes de cerrar. Primero, a mí me gusta hacerlo siempre antes de empezar la anastomosis, y una vez que hemos acabado la anastomosis y antes de anudar el último punto, le echamos un poquito de heparina dentro. Igualmente, muchos autores, muchos cirujanos, heparinizan al paciente antes de del clampaje de la arteria pulmonar de forma intravenosa. Podemos poner, por ejemplo, 5.000 unidades antes del clampaje. Esto es para que veáis de forma un poquito gráfica, ¿no? De forma muy, muy clara, cómo hacemos los torniquetes, cómo los clampamos, siempre con un trozo de con un trocito de plástico o de goma, que va haciendo en T para poder apretar bien. Es muy importante que los torniquetes siempre estén doblados, es decir, que cuando aprietes el torniquete esté completamente doblado, y esto te hace saber que el torniquete está muy fuerte. Y daros cuenta que aquí no puede haber fallo, no podemos fallar. Este torniquete no se puede desplazar, ya que pondría en peligro la vida del paciente, ya que un sangrado ahí sería casi incontrolable, si se desplaza completamente. Y luego hay diferentes técnicas que nosotros usamos y que depende un poquito del momento en el cual me encuentre, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que es que a veces uso el aspirador para separar, el aspirador sin succión, le quito la succión, pero me vale el aspirador largo de Scanlan Curve, me vale muy bien para separar, para exponer tanto la arteria como el bronquio, o bien usando un grasper que nos permita traccionar de la arteria. En el bronquio no lo uso nunca, pero en la arteria es muy importante a veces usar un tipo de Ibeki o algún tipo de clamp o de, bueno, grasper, algo que nos pueda traccionar de la arteria para poder hacer una anastomosis más precisa. Esto es más de lo mismo. Y os voy a mostrar un caso pues muy límite. Fijaros en el TAC, este caso que era un tumor enorme, invadiendo una arteria pulmonar muy, muy, muy proximal. Entonces, nosotros fijaros que en este caso hicimos toda una disección completamente intrapericárdica, acabamos la anastomosis bronquial, hacemos un parche de pleura mediastínica ahí para proteger la anastomosis, y de repente nos damos cuenta de que hay un problema, ya que la arteria es demasiado corta para poder hacer anastomosis. Entonces, esto es un gran problema. ¿Qué hacer en estos casos? Pues fijaros que lo que hay que hacer en estos casos es usar un clamp para poder ponerlo más proximal. Y para poder alargar la arteria pulmonar, en estos casos lo que está recomendado es cortar el ductus arterioso. El ductus arterioso, una vez que lo cortamos, nos prolonga la arteria pulmonar aproximadamente 8 milímetros, más o menos. Puede llegar hasta un centímetro. Con lo cual, tenemos ahí un margen bastante bueno. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros cortamos el ductus, siempre aumentamos el riesgo de lesionar el recurrente. Como ya sabéis, va por detrás. Y aquí estamos al límite. Date cuenta que el límite, esto ya es casi la bifurcación de la arteria pulmonar con el otro lado. Estamos casi en el cono, esto es el cono de la pulmonar. Entonces, aquí es muy importante eso, cortar el ductus. ¿Y cuál es el truco? El truco es poner el clamp por fuera del protector de la herida para que no interfiera con la anastomosis y con la instrumentación. Y es muy importante usar una ligadura para cerrar bien el clamp. Son pequeños detalles, pero que hay que aprenderlos, porque si no, si se nos abre este clamp de forma accidental, puede ser catastrófico. Por lo tanto, lo fijamos con una ligadura aquí y ya evitamos que se abra. Ahora, una vez que hemos cortado el ductus, fijaos cómo hemos alargado la arteria pulmonar y ya podemos quitar el torniquete y ya tenemos un mayor muñón para poder hacer anastomosis. Pero fijaros que aquí estamos ya al límite de la pulmonar. Es decir, aquí no podemos fallar, ya que, como os podéis fijar, hay medio centímetro de muñón de la arteria pulmonar, y tenemos que ser muy precisos a la hora de hacer esta anastomosis, ya que no podemos fallar. Estamos casi prácticamente a ras del cono de la pulmonar. Entonces es muy importante ser muy precisos en la anastomosis. Liberamos primero el torniquete distal, y una de las ventajas de usar un clamp es que podemos volver a reclampar
en el caso de algún problema o de alguna algún sangrado. No así cuando usamos un torniquete. Al usar un torniquete, el problema que tenemos es que como lo fijamos con seda, para que quede súper, súper fijo, luego no podemos volver a reclampar, con lo cual tenemos que plantear en pasar a otro torniquete o bien, perdón, o bien usar un clamp. Estos casos, fijaros, son de muchísimo riesgo, ya que una vez que cortamos el ductus estamos ya a nivel de ya del coronario pulmonar. O este caso, por ejemplo, en el cual ponemos dos torniquetes porque el tumor está muy, muy central en la fisura y dado que está tan central, no nos va a permitir tener un buen muñón aquí. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, ya que este muñón es muy corto, reclampar la vena pulmonar inferior con otro torniquete y en ese caso, una vez que cambiamos la vena pulmonar inferior, podemos quitar el torniquete de aquí y usar un bulldog aquí para tener mayor muñón de la arteria pulmonar en la fisura. A veces los tumores invaden más de la cuenta, es decir, más de lo que nosotros nos pensamos, como en este caso, este tumor que invadía hasta el segmento 6. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Bueno, pues en este caso hay que sacrificar la arteria del segmento 6 y hacer la anastomosis al tronco basal. Es más complejo porque el tronco basal es más pequeño y la discrepancia de calibre es mayor. Pero aún así, fijaros cómo se puede realizar con garantías en manos expertas. Es decir, aquí hacemos una anastomosis del tronco basal al tronco principal y luego de el tronco basal a la arteria pulmonar principal. Que hay una diferencia de calibre bastante importante, pero que a veces suele quedar, si lo reconstruyes bien, y sabes la técnica de la sutura vascular en casos de discrepancia, suele quedar bastante ajustada. Como en este caso, fijaros cómo ponemos heparina siempre antes de anudar, liberamos siempre el torniquete distal, no os olvidéis, eso es fundamental, y fijaros cómo la anastomosis queda bastante compensada a pesar de la discrepancia inicial que teníamos. Este es un caso, por ejemplo, que lo recuerdo muy bien porque lo hicimos en Macedonia en directo y una de las cosas que yo recuerdo es que, fijaros lo que pasa aquí cuando estamos, en este caso hicimos lo mismo, hicimos anastomosis de la arteria pulmonar principal al tronco basal, ya que hubo que sacrificar el segmento 6. Pero fijaros lo que pasó. Hacemos anastomosis y al traccionar un poquito hay un chorro de sangre, con lo cual esto causó mucha inquietud en el auditorio cuando estábamos haciéndolo, pero lo importante en estos casos es mantener la calma y no ponerse nervioso, es decir, tener un clan preparado y esto ocurre porque no hubo una, es decir, no apreté lo suficiente el torniquete, ya que era un paciente mayor y con una arteria frágil y bueno, intenté que no apretarla demasiado, pero al final lo que hice fue, pues me salía un chorro cada vez que hacía la anastomosis, cada vez que hacía la tracción y traccionaba con menos, la hice rápido esta parte para poder completarlo lo antes posible. Fijaros que al final el resultado fue bastante bueno, a pesar de la discrepancia de calibre, como podéis ver, por anastomosis al segundo 6. A veces hay casos como este, que son casos muy, muy raros, muy anecdóticos, ¿no? De tumores que aquí hicimos la lobectomía superior izquierda y quedó esta parte del tumor completamente. Claro, esto lo hice así, dejé esta parte del tumor para poder hacer esta, ya que era un tumor muy grande, decidí quitar el lóbulo primero para poder hacer esta reconstrucción con más calma y con más visualización, ya que el lóbulo era enorme y no me permitía ver bien. ¿Por qué? Porque este paciente tiene una anatomía anómala de la arteria pulmonar, con lo cual tuvimos que poner tres torniquetes, que es bastante inusual, porque fijaros dónde salen las arterias, con lo cual aquí hacer un doble sleeve completo era muy complicado, es decir, ya que esta arteria tendríamos bastantes dificultades para poder empalmar, ya que fijaros cómo salen las ramas, totalmente separadas y totalmente anómalas. En este caso lo que hicimos fue una reconstrucción que es más complejo que un doble sleeve, que un sleeve vascular total, porque hay que reconstruir la arteria lateralmente de forma completa, de adelante a atrás, y estos casos suelen ser más complicados que la simple anastomosis término-terminal, ya que es muy fácil estenosar y dejar esta arteria un poco
poco útil, ¿no? Es decir, con poca funcionalidad, ¿sí? Así es que hicimos una anastomosis de adelante a atrás, siguiendo la anastomosis en dos tiempos para reforzarla más, y luego cerramos el bronquio. Al final, seguimos la misma estrategia, liberando primero los torniquetes distales, ¿eh? Y anudando y dando algún punto de refuerzo en el caso de que fuera necesario. ¿Qué ocurre cuando sangra al final de la cirugía, al final de los torniquetes? Bueno, pues estos son los casos más críticos y los que más asustan al cirujano, evidentemente, ¿no? El momento del desclampe, sobre todo del clamp proximal, porque fijaros que esta anastomosis, por ejemplo, es un caso que está muy central, el tumor, y la anastomosis fue muy central, con lo cual aquí el reclampaje hubiera sido un poquito complicado. Entonces yo tenía un clamp preparado, pero sin embargo, fijaros que lo que hacemos es usar la técnica de la angiograf, que es comprimir con el aspirador, visualizar el punto de sangrado y dar un punto muy preciso. Esto es muy, muy importante que sea dado por personas con mucha experiencia, es decir, con personas con experiencia en sutura vascular, y sobre todo de que veamos el punto exacto de sangrado. Es decir, fijaros que yo aquí estoy viendo claramente el punto de sangrado y estoy dando el punto porque veo claramente dónde está el agujero. En el siguiente vídeo veréis el caso opuesto y cómo cambio la estrategia, ¿no? Aquí lo importante es mantener la calma y no entrar en pánico, ya que estamos en una situación que, bueno, si perdemos el pánico, si entramos en pánico, podría ser realmente crítico, ¿eh? Aquí anudamos, y, como vemos, controlamos el sangrado sin necesidad de reclampar la arteria. Este caso es otro caso diferente en el cual, fijaros, mi estrategia es completamente diferente. En este caso, el sangrado se produce al liberar el clamp distal. Liberamos el clamp distal. Aún no habíamos anudado la parte anterior. Esta parte no la habíamos anudado. Pero vemos que hay un sangrado ahí. ¿Y cuál es mi actitud? Yo intento dar un punto de la misma manera que hice con el caso anterior, visualizando y apretando con el aspirador, lo que se llama la angiograf technique, que nos vale para exponer, para controlar la sangre. Pero fijaros que no tengo un claro campo de visión. ¿Qué debo hacer? ¿Dar un punto a ciegas? No, eso nunca se debe hacer. Lo mejor es, si no vemos claramente el agujero y no tenemos una clara visibilidad para dar ese punto, es mejor no dar puntos a ciegas, porque eso puede ser contraproducente. Lo mejor es clampar la arteria a nivel distal y damos el punto ya de una forma controlada, sosegada y controlando exactamente dónde está el punto de sangrado. Por lo tanto, cuando veis a una persona que dé un punto así, a un experto, es porque lo está viendo dónde ese agujero, aunque vosotros penséis que es todo sangre y que lo está dando a ver si coge el agujero, no. Yo, en mi caso, por lo menos, tengo que estar muy seguro de dónde está el agujero. Si no, es mejor reclampar y darlo con más garantías. Esto es un esquema de cómo el clamp se pone por fuera de la herida, ¿no? Por ejemplo, este caso, un tumor muy, muy, muy central, un tumor enorme con un control, con una invasión muy, muy central. En este caso, yo opté directamente ya por usar un clamp de entrada, un clamp de entrada. No perdí el tiempo, ya que era un tumor muy central, como puedes ver ahí, y mi estrategia fue usar un torniquete ya de entrada, para evitar riesgos, ya que tuvimos que cortar el ductus y alargar la arteria pulmonar desde el principio para poder tener unos márgenes adecuados. Fijaos, hacemos el control intrapericárdico y a continuación, fijaos aquí, cortamos el ductus ya. Hemos cortado el ductus ahí y el hecho de cortar el ductus, como veis, alarga la arteria casi un centímetro, lo cual es muy importante en tumores que son demasiado centrales. En este caso ya ponemos los torniquetes a nivel distal sin ningún problema y ya metemos un clamp, que fijaros que el clamp, como veis aquí en la figura de arriba, está puesto por encima, por fuera del protector de la herida. Ahora cortamos la arteria, tanto a nivel proximal como a nivel distal, y después cortamos el bronquio. Pues es un poco la misma situación que habíamos hecho en casos anteriores. Y en este caso hay un detalle muy importante y es que nosotros tenemos que estar seguros. Bueno, en este caso, este paciente, por ejemplo, no tenía opción, ya que no toleraban la neumonectomía, con lo cual nos daba un poco igual el margen que obtuviéramos. Pero en este caso es importante cortar muy próxima a nivel de la arteria, a nivel del bronquio, ya que cuando ponemos un clamp a través de la herida,
tenemos que dejar la pieza dentro hasta que acabe la cirugía. Es decir, nosotros no podemos quitar la pieza ya que interferiría con el clamp, ¿entendéis? Es peligroso, con lo cual ponemos la pieza en el ángulo costofrénico, costodiafragmático, y la quitamos al final de la cirugía. Hacemos como siempre la estombosis bronquial primero y al acabar la estombosis bronquial hacemos la estombosis vascular. Siempre empezamos delante atrás, hacemos una anastomosis con un hilo de 5 ceros y con dos agujas, ¿eh? Y hacemos una única sutura circunferencial, empezando por atrás en la cara posterior primero y luego con la misma aguja con la que empezamos volvemos por la cara superior y anastomosamos siempre a nivel anterior, ¿eh? Una sola anastomosis, anudamos una sola vez y de esa manera hacemos lo que se llama una sutura continua, ¿eh? Aquí lo mismo, y liberamos, como podéis ver, damos un punto ahí a mayores por un pequeño sangradito y como podéis ver, es que daros cuenta que esta anastomosis está hecha aquí a la bifurcación, del 6, muy próxima. Y ahora, al final de todo, eso sí, ponemos el tumor en una bolsa y lo extraemos. O un caso como este, super límite, este era un paciente muy delicado, llegó prácticamente muriéndose a la cirugía, es decir, si vamos a esperar unos días no lo cuenta. Tumor que no respondió a la quimio, y le dieron quimio y no respondió en absoluto, con lo cual el tumor seguía creciendo. Este fue uno de los casos más complejos que recuerdo, ya que la movilización del tumor fue extremadamente difícil, no había prácticamente espacio, el paciente estaba súper delicado, una toracotomía creo que hubiera sido demoledora para este paciente. Y la verdad es que se recuperó espectacularmente y se fue de alta a los 5 o 6 días con una recuperación increíble. La verdad que fue un caso espectacular. Pero ¿qué es lo complejo en este caso? Llegar a exponer tanto la arteria, eso se le llama intrapericárdico, llegar a exponer tanto la arteria pulmonar como la aorta, como todo. Estaba todo bloqueado, al final no estaba invadido, solo estaba invadida la arteria a nivel muy, muy, muy central. Pero el hecho de movernos aquí fue muy complicado. Tuvimos que sacrificar el frénico que estaba invadido y al final fuimos liberando. Claro, daros cuenta que era un tumor gigante que no nos permitía prácticamente ni ver. Era muy complejo llegar a ver dónde estaba la aorta incluso. Tenía un riesgo elevadísimo. Ahí ya liberamos todas las adenopatías de ventana aortopulmonar. Y fuimos poquito a poco exponiendo la cesura. Vimos que era viable, que la arteria pulmonar en la cesura no estaba invadida, con lo cual nos dio bastante tranquilidad. Es importante también daros cuenta de que no es bueno usar clips cuando hacemos doble sleeve, porque nos puede interferir, sino que es mejor suturar anudar la arteria a las ramas pequeñas. Hicimos la vena pulmonar. La controlamos tanto a nivel distal como proximal y fuimos cortando. Fijaos que aquí ya estamos cortando la arteria en la cisura. En este caso la cortamos primero, la arteria en la cisura, ya que nos daba un poco de miedo cortarla aquí y que hubiera algún fallo. Es que el tumor era tan grande que no nos permitía ver, no nos permitía casi manipular. Daros cuenta que estamos, creo que la técnica no importa en este caso es tremendamente favorable, ya que al meternos en túnel todo junto, estamos trabajando en el único espacio que tenemos, ya que si hubiéramos metido la cámara desde abajo, probablemente no tuviéramos espacio para trabajar. Cortamos la arteria pulmonar principal ahí, como podéis ver, con un muñón aceptable. Y a continuación dejamos tuvimos que usar una bolsa de plástico, una bolsa de plástico de estas gigantes, para poder meter el tumor. Nos llevó casi 20 minutos meter el tumor en la bolsa y lo quitamos en trozos, en piezas. No era imposible quitarlo sin hacer una toracotomía. Pero este paciente, como dije antes, está tremendamente débil y no podíamos arriesgarnos a hacer la toracotomía. Aparte tenía un problema de osteoporosis en las costillas, con lo cual lo hubiéramos destrozado el tórax. Y lo que hicimos fue hacer la anastomosis vascular. Y este paciente, que lo operamos hace casi 2 años, está... recientemente me mandaron el control que le hicieron, allí lo hicimos en Kunming, y se recuperó de forma espectacular, está súper agradecido y la verdad es que ha sido un caso increíble, libre de enfermedad después de casi 2 años.
con una parálisis diafragmática, pero que realmente no le... Y ya para terminar, hablaremos un poco de las de quizá lo más complicado de la videocirugía, que sea el doble slip derecho, ¿no? Que es muy poco frecuente, pero que se puede realizar también. Fijaros, este tumor en el que probablemente la mayor parte de los cirujanos harían una neumonectomía, pero que si nosotros analizamos el caso y tenemos experiencia, podemos evitarla, ¿no? Ese tumor invade el superior, el medio y parte del 6. ¿Eh? Asimismo, invade la arteria principal. Entonces, en este caso lo que hicimos fue una bilobectomía sleeve, doble sleeve, ¿eh? Secando parte del 6 con wedge. Y abrimos el pericardio. Es muy importante abrir el pericardio siempre en caso de doble sleeve derecho. Es fundamental, no lo olvidéis, porque es la única forma de controlar la arteria muy, muy, muy próxima. Daros cuenta que la arteria en el lado derecho está muy, muy oculta, muy, muy profunda. Y para tener un buen margen tenemos que ir bastante dentro del pericardio para poder encontrar la arteria lo más proximal posible y evitar una catástrofe, ¿eh? Ya que si no, la salida de la primera rama de la pulmonar está muy cerca y hay poco margen para poder hacer una anastomosis, ¿eh? Con lo cual, lo mejor es controlar la arteria intrapericárdica siempre, en el lado izquierdo no es siempre necesario, pero en el lado derecho es casi obligatorio. Y bueno, pues en este caso seccionamos lácteos para tener mucho más espacio a nivel proximal, para hacer una buena linfadenectomía en este caso. Un truco que es fijar lácteos a ambos laterales para poder tener mayor exposición. Esto lo hacemos también cuando hacemos resecciones de carina o resecciones traqueales, en muchos casos. Y bueno, pues luego eso, cortamos la arteria, ¿eh? En este caso la cortamos en dos partes, dejamos un trozo al final de bronquio para poder cortarlo con más seguridad, ¿eh? Una vez que visualizamos que los márgenes vienen libres, es en el momento en el cual ya hacemos la anastomosis. Como veis, primero, como ya repetí antes, debemos hacer la anastomosis de la arteria, del bronquio, perdón. Anastomosamos el bronquio principal al bronquio del lóbulo inferior, ya que esto es una bilobectomía. Y a continuación, hacemos la anastomosis vascular, ¿eh? En este caso, tuvimos que cerrar primero estas ramas laterales, ¿eh?, que teníamos aquí. Hicimos un cierre lateral y a continuación hicimos una anastomosis término-terminal. En el lado derecho es muy difícil poner un clamp. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos un clamp para clampar la arteria muy, muy profunda, este es un truco que uso a veces, ¿eh?, que pongo, fijo el hilo en la pared posterior, en la pleura, para evitar que interfiera hacia la incisión. Lo que estaba comentando, que si nosotros aquí intentamos poner un clamp proximal, comprimiríamos la vena cava y comprometeríamos el retorno venoso, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es mejor usar un torniquete, fijarlo muy bien. En el peor de los casos, si no estamos cómodos, podemos usar dos torniquetes proximales, ¿eh?, que es también una opción. Y de esta manera hacemos la anastomosis con mucha más tranquilidad. Es cierto que en el lado derecho siempre da un poquito más de respeto, ¿eh? Siempre da un poquito más de respeto el hecho de dejar un torniquete, ya que queda mucho más profundo que en el lado izquierdo. Y a veces queda como escondido ahí detrás de la cava y da un poco de miedo el hecho de que pueda desplazarse o abrirse accidentalmente. Por eso es fundamental cerrarlo muy bien ejerciendo una fuerza importante, ¿eh? Como siempre, una vez que hemos acabado la anastomosis, cortamos, así se corta de esta manera, ya que es una seda que está muy fija, muy, muy apretada. Y empezamos siempre con el clamp distal, quitamos el aire, hacemos que refluya y a continuación, si vemos que no sangra, hacemos lo mismo con el clamp, con el torniquete próximo, ¿eh? Y como podéis ver, el resultado fue excelente y este paciente aparte se recuperó también de una forma fantástica, ¿eh? Y lo bueno de este caso es que evitamos quitar el lóbulo inferior, ¿eh? Quitamos el superior y el medio, pero el lóbulo inferior está íntegro. ¿Y qué tenemos para el futuro? Bueno, pues quién sabe si la robótica, que es cierto que la robótica puede mejorar la calidad de anastomosis, no la calidad de anastomosis, pero sí la facilidad para hacer anastomosis, sobre todo en pacientes o en cirujanos que no tienen mucha experiencia, creo que puede ayudar. Y si en un futuro conseguimos desarrollar ya finalmente el proyecto este en el que estoy metido, para poder desarrollar el robot uniportal para broncoplastias también, creo que va a ser muy beneficioso para todos, ¿no? Lo importante es eso, mantener la mente abierta, ¿eh? Y si queréis hacer este tipo de procedimientos hay que salir de la zona de confort. Hay que asumir un cierto riesgo,
pero sobre todo tiene que ser un riesgo siempre basado en la experiencia y en la en el conocimiento de la técnica y de la anatomía del paciente, que es fundamental. Pero es fundamental que estos casos tengan que ser realizados por cirujanos con mucha experiencia, pero es fundamental que sepamos que son casos con cierto riesgo, incluso manos expertas. Y nada más, aquí es todo. Diego, muchísimas gracias. Fantástica la presentación, la verdad. Le quiero recordar a los asistentes que pueden hacer preguntas. Abajo tienen la casilla de preguntas y respuestas, así que envíen todas sus preguntas y posteriormente a la próxima presentación, Diego y Héctor Rivero van a estar contestando. Así que le doy la palabra de nuevo al doctor... Silencio, ¿no? Sí. Le doy la palabra de nuevo al doctor Insaurralde y recuerden entonces enviar sus preguntas y en un ratito las estamos contestando. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias, Diego González Rivas, por tu excelente disertación. Y vamos a pasar a presentar al doctor Héctor Rivero, un amigo de la casa. El doctor Héctor es cirujano torácico del Hospital María Ferrer, de la Clínica San Camilo y del Sanatorio Finoquieto, en Buenos Aires. El doctor Rivero, junto con el doctor Bondulich y con el doctor Diego González Riva, realizan anualmente el curso Uniportal VATS en Argentina, y es también un pionero de este tipo de cirugía en nuestro país. Él nos va a hablar un poco de la transición en su vida como cirujano torácico, desde la toracotomía clásica hasta la cirugía por VATS, culminando en el Uniportal VATS, sobre resecciones broncovasculares. Así que, Héctor, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Como lo había presentado, esto sería la transición de lo que fue la broncoplastía, de la toracotomía a la... A ver si puedo abrirlo. Te digan bien. Ahí estoy compartiendo pantalla. Perfecto, Héctor. Perfecto. ¿Cómo fuimos evolucionando? De la técnica... perdón. Sepan disculpar. Ahí está. Perfecto. De la técnica a la broncoplastía, cómo evolucionamos, de la técnica abierta, o sea, cómo la aprendimos, y el pionero en esto, en nuestro medio, fue el doctor Moisés Rosenberg, quien tuvimos la oportunidad de aprender de él. Continuó el trabajo el doctor Oscar Rojas, el doctor Abdala, y tomamos la posta, la actual jefa de cirugía torácica del Hospital María Ferrer, la doctora Karina Patané, el doctor Adolfo Rosal, la doctora Vila, los fellows y todo el equipo quirúrgico, que tomamos en cierta manera la posta de la broncoplastía, la cirugía traqueal y broncoplástica. Y después en el ambiente privado tengo el gusto de trabajar con el doctor Bondulich, Gustavo Bondulich, quien fue el que me presentó a Diego, claramente, en el 2016. Y ahí hicimos la transición de lo que es la cirugía de 2-3 puertos al monoportal VATS. Y en esa transición, bueno, también nos animamos un poco más, ¿no es cierto? Yo creo que esta es literatura recomendada, casi obligatoria, el Atlas de Diego, con los autores que figuran ahí, donde hace un detalle muy pormenorizado de la técnica. Y lo importante de Diego es que, primero, que difundió la técnica, la hace practicable, o sea, demuestra que puede ser reproducible, y que el método no se superpone o no está por encima de la indicación quirúrgica. Como Diego lo dijo claramente, las resecciones broncovasculares o bronquial, o las resecciones anatómicas por monoportal, son oncológicas, con criterios R0. Eso es muy importante. Esto es literatura, yo le diría, más que recomendada, casi obligatoria. Este artículo es el artículo, creo que está Mario Constantino, es el artículo que uno quiere escuchar, como cuando anda buscando literatura y cae esto. Bueno, este fue publicado junto con Diego en el 2019, fíjese, autores en base de data de Francia,
sobre un total de 6.259 pacientes, solo fue practicable en 941 pacientes la SLIP con lobectomía asociada. 5.318 pacientes fueron a neumonectomía. Esto era en base a non-small cell. Y cuando compararon en un intervalo del 2005 al 2014, un intervalo de libre enfermedad y de recaída, a 3 años tenía ventaja el SLIP bronquial con respecto a la neumonectomía. Ni hablar de las ventajas en el posoperatorio inmediato, como pueden ser la fístula broncopleural, el empiema y la arritmia. No se lo tomaron a atelectasis y neumonía. Y después, otro autor, en forma retrospectiva, de la, del National Cancer Database, de 23.964 pacientes, esto es llamativo, solo 1.713 pacientes fueron a SLIP resection, contra 22.250 que fueron a neumonectomía, incluido en este trabajo retrospectivo a los carcinoides, con la ventaja también concluyente a favor de la lobectomía y SLIP con respecto a la neumonectomía. Para redondear un poco, las indicaciones para los tumores centrales, evitar la neumonectomía, incluso los N1 postquirúrgico, postinducción, estadio 3A, técnicamente representa, como lo dijo Diego, un desafío para el equipo quirúrgico en ese trabajo. Se desprende no menos de 200 resecciones mayores VATS y por lo menos 20 casos de resecciones, aunque sean abiertas, de plásticas bronquiales, para tener un manejo de lo que es el árbol bronquial y sobre todo el ilio vascular. Se considera la tasa de neumonectomía frente a plásticas bronquiales como un índice de calidad en un servicio de cirugía torácica. Yo les voy a mostrar rápidamente nuestra experiencia. De 84 pacientes, 12 perdieron del seguimiento, quedaron 82 en seguimiento, no hubo diferencia en el sexo, la edad media fue de 51 años, no hubo fuerte impacto en cuanto al tabaquismo, porque al incorporar los carcinoides y los adenoides quísticos, como no tienen relevancia el tabaco en este estirpe celular, entonces no hay grande diferencia. Los síntomas, la neumonía de repetición, un 28%, hemoptisis por tratarse de tumores centrales, tos y disnea. El tipo de abordaje, el 85% fue por toracotomía. A partir de agosto del 2018 comenzamos a abordarlo por videotoracoscopía y, por supuesto, monoportal y algunos casos dos puertos, hasta los últimos casos llevar al monoportal. La histología del tumor, por lejos el más frecuente, fue el adenoide quístico, un 59%, 28% en non-small cell y un 6% para el adenoide quístico. Lo ideal es llegar con un diagnóstico. Nosotros en un 26% hicimos diagnóstico intraoperatorio, pero la forma más frecuente fue por fibrobroncoscopía, un 34%, y un 29% con broncoscopía rígida. Márgenes positivos tuvimos en 3 pacientes, uno por videotoracoscopía, que fue una resección muy amplia, el 50% de la longitud total de la tráquea y la anastomosis a la carina, era un adenoide quístico y el margen proximal estaba microscópicamente comprometido. Realizamos la anastomosis y posterior hizo radioterapia y la paciente se encuentra a 1 año en seguimiento sin recaída local. El otro caso fue un carcinoma escamoso queratinizante, que fue por toracotomía. Y lo que pasó ahí, hubo una discordancia entre la congelación y el diferido, y quedó uno de los márgenes microscópicamente comprometido. Y el otro es otro adenoide quístico, y esto habla un poco de lo difícil que es obtener márgenes libres en esta estirpe celular, el adenoide quístico de tráquea o de bronquio, porque la patología va por la submucosa. A los aspectos técnicos, el abordaje uniportal VATS a nivel del cuarto espacio de línea intercostal anterior permite una visión directa perpendicular al ilio y asemeja a la visión que uno tiene por la técnica abierta, con los principios de la ergonometría, o sea, tener los instrumentos por debajo de la visión, permite también una mejor maniobrabilidad de los elementos. En esta transición, ahora yo después le voy a mostrar un video,
cómo fuimos adoptando la técnica, fuimos perfeccionando la técnica, claramente siempre tutorizado por Diego. El Surjet a nosotros nos permitió acortar los tiempos quirúrgicos. Para esto necesitamos tener una sutura con doble aguja, generalmente que sea monofilamento. Es preferible que sea reabsorbible. En caso que no se consiga reabsorbible con doble aguja, se puede usar tranquilamente el Prolene con aguja de 20 milímetros, esa aguja pequeña. Importante es no interponer clips o elementos o que queden largos los cabos de las arterias que vamos a tratar, porque eso muchas veces se interponen en el sitio de sutura. Nosotros con el Surjet acortamos el tiempo quirúrgico y ahora, como fíjense en este segundo gráfico sacado del manual de Diego, por supuesto, ven que los puntos separados quedan unos muñones de la sutura, que esos muñones están en contacto con la arteria y muchas veces eso puede ser motivo de conflicto entre la sutura bronquial y la arteria porque queda muy próximo y eso puede ocasionar un sangrado en posoperatorio inmediato, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es mostrarle un video cómo nosotros fuimos en este camino de la broncoplastía, de la técnica abierta por toracotomía posterolateral, con una técnica que la reproducíamos, como hacíamos las plásticas, como nos enseñó el doctor Moisés Rosenberg, la plástica en la tráquea y en el bronquio, Surjet de la cara posterior, o sea, de la membranosa, puntos angulares en la unión del cartílago con la membrana y puntos separados en el cartílago. Acá está el video. Esto para mostrarle esta es una chica de 23 años con una hipoplasia de la arteria pulmonar derecha, no tenía arteria pulmonar derecha, ese pulmón no ventilaba ni perfundía, desarrolla un tumor endobronquial fuso celular de diferenciación mioplástica, fíjese, un tumor en la salida del bronquio fuente del bronquio del lóbulo superior izquierdo. Se trató de obstruir con broncoscopía rígida, pero fue imposible porque el paciente se perdía la vía aérea y no se podía ventilar. Entonces lo que decidimos fue llevarla a cirugía con ECMO, con apoyo veno-arterial, soporte hemodinámico y ventilatorio. La conectamos a ECMO y por toracotomía posterolateral hicimos la plástica en el slip en resección en manguito. Fíjense en el bronquio del lóbulo superior, bronquio del lóbulo inferior, la arteria en este caso reparada, la arteria con una cinta hilera, el tumor endobronquial y la resección en manguito y la anastomosis como la hacíamos abierta. Acá ya están los puntos separados de la cara anterior, ¿no es cierto? Y acá para mostrarle la fibrobroncoscopía al año de resecado. Esto es para que vean cómo hacíamos antes la visión doble, como Diego le aclaraba, la visión por debajo es menos ergonométrica que la visión por arriba, o sea, por la visión de la cámara por encima de los elementos a tratar. Fíjense que acá hay elementos en la arteria que se interponen, clip reabsorbible, irreabsorbible, hacíamos la anastomosis con 12 Surjet usando PDS con aguja DSH, una aguja grande, entonces dificultaba un poco la anastomosis, fíjese que nosotros mismos nos auto-boicoteábamos, ¿no es cierto?, porque poníamos esos clips largos. Este es un caso que hacemos control proximal de la arteria, pero fíjense en esto, dejamos también la rama anterior largo con clip irreabsorbible, que se interponen al momento que estamos haciendo la anastomosis, dificultan la anastomosis. También es peligroso para un posible sangrado, ¿no? En este caso, sacamos el ácido del medio, hacemos el tratamiento del ácido y tratamos de imitar la cirugía abierta, o sea, como hacíamos la cirugía abierta. Hacemos el Surjet de toda la membranosa, una vez que terminamos el Surjet de la membranosa, puntos laterales de la cara en la unión del cartílago con la membranosa. Fíjense también elementos que se interponen, que eso puede ser peligroso inclusive al momento de la cirugía.
Y una vez que terminamos la parte posterior, la membranosa, y unimos la unión, hacemos punto separado de la cara anterior. Pero claramente, fíjense ustedes, otra vez, interponiéndose el elemento, los puntos separados no lo podemos dar diferido, como había dicho Diego, en la abierta uno tiene que bajar los nudos, y entonces pasar la sutura posterior a esto es más dificultosa, uno prácticamente lo hace calculando, tratando de tomar toda la luz bronquial, y fíjense en esto, los quedan los manguitos. Esto es para agradecerle a Diego cada vez que lo visitamos, lo bien que nos trata. Este es otro caso, del lado izquierdo, un carcinoide en la unión del bronquio superior izquierdo con el inferior. Hicimos una resección en manguito con conservación de parénquima. Fíjense, la arteria pulmonar la reparamos con una cinta hilera, la abordamos por vía anterior, por supuesto que vía posterior también la liberamos completamente, la vena la sacamos del medio, hacemos la resección en mango, la resección en manguito, van a ver que queda el bronquio, ahí es el bronquio fuente, abajo, queda el bronquio del lóbulo superior, el bronquio inferior, y empezamos la anastomosis con un surjet en sentido antihorario de lo que es el bronquio del lóbulo inferior izquierdo, uniendo al bronquio fuente y el bronquio del lóbulo superior al bronquio fuente. Y después damos un punto en U para tratar de armar la carina secundaria. Fíjense que ese punto en U queda del lado de afuera, ahí está el nudo, como para armar la carina secundaria. Aprovechamos eso para darle forma a la carina secundaria para que, en cierta manera, cuando ventila, el bronquio del lóbulo superior no cliquee al bronquio del lóbulo inferior. Entonces, con ese punto seguimos, dándole la unión del superior izquierdo con el inferior izquierdo, lo unimos al bronquio fuente, a la sutura que teníamos del primer surjet, y después venimos con el segundo surjet en sentido horario, cuando, así les puedo graficar, en sentido horario, y nos unimos a la otra sutura que habíamos dejado, ¿no? Controlamos que ventilen los dos lóbulos, hacemos un control endoscópico ligero, liberamos la arteria, vemos que tenga buen relleno, que no haya ninguna dificultad. Esto es un tumor del lado derecho, un tumor grande, ya nos preparamos, como Diego claramente lo aclara, del lado derecho hacer un control proximal de la arteria, abrimos el pericardio, fíjense, ya ligamos acá en este caso la vena ácido, tenemos la desembocadura de la vena en la cava, hacemos el control proximal de la arteria, con doble lazada, en cierta manera puede ser simple, esto es con un torniquete vascular, hacemos también control de la arteria que nos permite trabajar en forma tranquila, la rama anterior, hacemos la rama anterior, viene al ras, liberamos, por así decirlo, todo el lomo de la arteria pulmonar, y ahí hacemos el tratamiento del bronquio, apertura del bronquio, lo examina por congelación, la patóloga nos da el ok y empezamos la sutura. Ahora en otro video les voy a graficar esto, que es, empieza la sutura con la aguja de adentro a afuera, ingresa por el bronquio principal al intermedio, seguimos en sentido horario y posteriormente venimos con la otra sutura, el otro hilo que quedó, en sentido horario, hasta encontrarnos con las dos suturas para anastomosar. Ahora en otro video le voy a mostrar esto que claramente Diego nos explicó, que es fundamental por qué la técnica del surjet no entra en conflicto la sutura, quedan siempre por fuera, no hay sutura que se ni nudo que queden dentro de la luz, que es lo que uno busca en la anastomosis. Liberamos la arteria, vemos que tenga buen relleno, y bueno, control de aerostasia, hemostasia. Y este es el otro caso. ¿Ven? Esta es también del lado derecho. La aguja entra en el bronquio fuente derecho de adentro a afuera. Entonces, una vez que está afuera, va
vamos al intermedio y va de afuera adentro. Entonces, esta aguja, nosotros vamos a venir la sutura en sentido antihorario. Y la otra aguja que quedó adentro del bronquio, la reparamos. Que es, bueno, esto es también algo que Diego nos enseñó. Entonces venimos en sentido antihorario con esta aguja, haciendo la cara posterior. ¿Eh? Sentido antihorario, hacemos el surjet. Fíjense que ya no dejamos la rama larga, no dejamos elementos que se interpongan en la anastomosis, hacemos la arterial ras, cosa de que la plástica bronquial no nos queden elementos interpuestos. Cuando terminamos en el sentido antihorario, venimos con la otra aguja que estaba adentro, fíjense, del bronquio fuente, sale en el intermedio, de adentro afuera. Y ahí nos queda la aguja afuera y venimos en el sentido horario con esa sutura aproximándose al operador, como a los finoquietistas les gusta decir, la aguja curva se aproxima. ¿Ven? Vamos haciendo en sentido horario hasta encontrarnos con la otra sutura. Hacemos el control de aerostasia. Generalmente hay el anestesista hace un control endoscópico para quedarnos tranquilos. Bueno, esto era básicamente lo que quiero mostrar y este es el curso con Diego a partir del 2016-17 que intentamos llevarlo a cabo. Bueno, acá concluiría mi charla. Espero que se haya... Muchísimas gracias, Héctor. La verdad que estuvo muy buena la charla. Es muy, muy interesante ver la progresión que hizo tu técnica desde el abierto hasta el uniportal. Y es muy bueno ver eso porque verlo, Diego, es algo muy, muy ideal y digamos que todo funciona y todo está perfecto. Y ver la progresión tuya creo que nos sirve a todos. La verdad que fue muy interesante. Bueno, los invito a los que quieran hacer preguntas a formularlas por el chat. Los panelistas pueden también empezar a solicitar hacer las preguntas. Diego, ¿estás por ahí? Sí. Bien. Mientras te hago la primera preguntita como para romper el hielo, voy a lanzar una encuesta para los participantes. La pregunta dice si realizan resecciones broncovasculares, sí o no, y si las realizan por VATS, sí o no. Diego, te hago una consultita breve mientras hacen esta encuesta. Tuve la suerte de asistirte en un par de resecciones bronquiales cuando estuve en el Shanghai Pulmonary Hospital, y vos me comentabas que cuando tenés problemas para, digamos, cuando está difícil la anastomosis bronquial, vos te guías siempre como referencia con la columna para identificar la membranosa, por ahí cuando la visión no es demasiado buena, para tener una anastomosis bien prolija. Con la anastomosis vascular, ¿tenés algún parámetro que uses para evitar la rotación o el quinqueo de la arteria posterior a la anastomosis? Bueno, es una buena pregunta. Y en primer lugar, felicitar a Héctor por la excelente exposición. La verdad es que es un orgullo ver cómo evolucionó y cómo ha mejorado, ¿no?, su técnica de una forma genial. Y ahora ya hace todo un importal y hace todo con una maestría, ¿no? Felicidades, Héctor, por tu progresión y encantado de que hayas evolucionado tan rápidamente, ¿no? Y luego, bueno, pues respecto a la pregunta que planteas, es cierto que es muy importante tener en cuenta lo que ocurre con la membranosa en cuanto al bronquio y con la cartilagina. Es muy importante darse cuenta de que tenemos que alinear perfectamente tanto la parte membranosa como la parte cartilaginosa, porque si no se puede producir una
mal rotación y esto con el tiempo puede llegar a producir graves problemas, ¿no? Entonces, eso que tú dices de la columna vertebral es uno de los puntos que podemos tomar de referencia, y es que la columna vertebral nos sirve para darnos cuenta de que la membranosa va siempre paralela a la columna, suele ir paralela a la columna, con lo cual cuando veamos la columna vertebral podemos ver que la membranosa va a ser la zona que esté justo inmediatamente enfrente, ¿no? Esto es una referencia muy buena para el bronquio. Para la arteria es más complicada, y para la arteria ya tenemos que tener un poco la experiencia de anastomosis vascular en cirugía abierta. Es fundamental, y a mi modo de ver, hay dos cosas que se diferencian muy bien en videocirugía. Uno es la anastomosis bronquial y otro es la anastomosis vascular. Uno podría pensar que es lo mismo, porque realmente la técnica quirúrgica es la misma, ¿no? Si hacemos una anastomosis única, circular, con una aguja, con un hilo y dos agujas, podríamos pensar que es muy similar. Sin embargo, la dificultad es inmensamente mayor en la arteria. Yo siempre digo que una anastomosis bronquial se puede aprender con una cierta rapidez, pero la anastomosis arterial es algo extremadamente complejo. Extremadamente complejo. Yo diría que es lo más complicado que hay en videocirugía, ¿eh? A mi modo de ver, creo que más hacer una buena anastomosis bronquial es más complejo que una resección de carina muchas veces. ¿Por qué? Porque por videocirugía todo es 100 veces más difícil. Entonces, el problema que tenemos en la arteria pulmonar es que, uno, tenemos que hacer un control muy proximal. La arteria tiene que estar muy bien asegurada, ya que no estamos con cirugía abierta, que tenemos las manos y ante un problema podemos echar la mano rápidamente y tapar la arteria con la mano en caso de un sangrado. Esto salvaría la vida del paciente. Entonces, ese miedo a que haya un sangrado, un desplazamiento masivo, sin tener un control con tus manos, y que tengas que tardar un tiempo en abrir y llegar a controlar eso, a lo mejor ese tiempo ya es catastrófico para el paciente. Con lo cual, ese es uno de los miedos que creo yo que hace que el cirujano esté más tenso haciendo esta cirugía. Lo segundo es que la arteria es más frágil que el bronquio. Y la arteria se rompe con más facilidad ante una tracción, sobre todo si es una persona mayor, una persona que toma corticoides previos, etcétera, etcétera. Daros cuenta que las arterias de los pacientes que tienen más de 75, 80 años son tremendamente frágiles, se rompen, y como ya sabéis, en una lobectomía, un paciente de más de 80 años, hay que tener muchísimo cuidado siempre con la disección, ¿no? Porque es mucho más frágil de romper. Y luego está el hecho de identificar cuál es el cabo, cuál es la parte anterior, cuál es la parte superior de la arteria, cuál es la parte... Eso es lo más difícil, probablemente. Por eso yo siempre digo que lo más complicado en un libro vascular es el comienzo. Es los primeros 4 o 5 puntos. Esos puntos son los que van a determinar la calidad de la anastomosis. Porque si los damos mal desde el principio, luego va a ser muy difícil controlarlos, ya que va a quedar a nivel posterior. Por lo tanto, ¿cómo saber cuál es la cara correcta que debemos enfrentar, tanto de un lado como de otro? Eso va a depender de la experiencia. No hay ningún truco que nos diga, bueno, de esta manera, si la cara posterior está enfrentada al callado de la aorta, no hay. Es decir, podemos pensar, por lo menos yo no los conozco, tienes que estirar un poco el muñón, tanto de adelante como de atrás, hacer un análisis tridimensional en tu cabeza de cómo crees que debe de quedar. Y a partir de ahí, empezar la anastomosis siempre en la parte del ángulo, atrás, lo más atrás posible, ¿eh? Y enfrentarla en el mismo lugar que crees que, después de hacer ese tipo de análisis en el cual crees que van a quedar bien enfrentados, va a ir. Y luego tienes que ir corrigiendo, ¿eh? Para esto hay técnicas, hay trucos, pero tienes que ir corrigiendo. Si te queda más de un lado que de otro, tienes que ir corrigiendo y darle punto más separado en un lado que en otro. Y poco a poco, hasta que completes la cara posterior, tienes que ir haciendo esto. Cuando completes la cara posterior, y siempre con mucho cuidado de no traccionar demasiado, dejamos la aguja y empezamos con la aguja de la cara posterior. Yo siempre lo que hago es la aguja de la cara posterior, que es la primera que dimos, la fijo en la pleura atrás. De esta manera, el cabo
de la aguja nos queda traccionado hacia atrás y no interfiere con la anastomosis, ¿eh? Con la anastomosis circular que estamos dando con la primera aguja. Y con esa aguja empezamos a ir de adelante a atrás, ¿eh? Ese es uno de los puntos críticos. Cuando volvemos a empezar desde atrás, probablemente el punto más crítico, porque ese punto, que es el punto posterior del ángulo, va a ser el que tenga más facilidad de sangrar. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que ese punto está bien aproximado, que no hay demasiada distancia entre puntos, porque ese es el punto que luego nos va a costar mucho reparar. ¿Vale? O sea, es muy importante prestar atención en este punto. El punto de atrás, que empezamos a ir desde abajo, arriba y adelante, ¿eh? En ese camino. Y luego ya la parte final es la más fácil, ¿eh? Cuando ya hemos completado toda la cara posterior y ya solo nos quedan los bordes enfrentados arriba, eso se hace más fácil. Incluso se puede dar casi con un mismo punto ambos cabos, ¿eh? Y una vez que acabamos, llega el momento de echar un poquito de heparina dentro de la anastomosis y desclampar el torniquete distal. Esto es, y muy importante cuando hacemos anastomosis vascular, es que casi siempre tenemos que traccionar un poquito del cabo, ¿eh? Vale, necesitamos el punto con el porta y con la otra mano tenemos que usar un dibeque o algo para estirar un poquito la arteria y ir dando el punto, ¿eh? Vale, porque si no, nos va a quedar fruncida. Perfecto. Y lo que siempre decís, Diego, es de que el endotelio quede en contacto con endotelio y no que quede parte de la pared de la arteria metiéndose en la anastomosis, que es lo que vos siempre hacés hincapié. Sí, es muy importante, ¿eh? Muy importante que el endotelio quede siempre enfrentado, ¿eh? Y que estemos seguros que estemos seguros de que cogemos todo el grosor de la arteria, ¿eh? De la arteria, exacto. Vale. Me pide la palabra el doctor Constantinos Mario Sultanis. Ha sido autor de varios artículos sobre justamente SLIF por Uniportal VATS desde Grecia. Doctor. Thank you very much, Luciano Bulgarelli, for inviting me in this webinar, in this very instructive webinar. I would like to also thank Diego and Dr. Hector Rivero, both of them, for conveying to us their surgical wisdom and their tips. So I would like to ask Diego, first of all, congratulations for the article you published a few months ago, where you have updated your techniques. It's very instructive, and I very strongly recommend it to all the participants to read it and really pay attention, because it's a resume of all your tips. So I would like to ask, would you do a double sleeve lobectomy after for an N2 disease that has been received chemotherapy and radiotherapy? And if yes, would you be concerned about the healing, especially of the bronchus? Bueno, it's an excellent question. Hi, Kostis. Nice to see you again. How you are doing well in Greece? I'm doing fine. Bueno, thanks. Voy a responder en inglés, en castellano, porque tenemos traductor. Eso es una muy buena pregunta, Kostis. Nosotros tratamos siempre de evitar la neumonectomía, porque creo que un tumor Diego, tratado... ¿Puedes repetir la pregunta para que la puedan...? Ah, la pregunta era si después de hacer quimio radioterapia, sobre todo en pacientes que han tenido N2, con una buena respuesta... debemos de tratar de realizar doble sleeve. Y mi respuesta es que yo creo que en estos casos, especialmente en estos casos, es cuando tiene más valor la realización del doble sleeve, porque un paciente con quimio-radio en el cual realizamos una neumonectomía tiene un riesgo bastante elevado, ¿no? de tener una fístula o bueno, alguna complicación posoperatoria, ¿no? Entonces, en estos casos creo que cobra más importancia el intentar realizar un doble sleeve. Evidentemente, se complica mucho más, la cirugía es mucho más compleja cuando el paciente ha recibido quimio-radio, sobre todo cuando han sido dosis de radioterapia más elevadas de lo habitual, ¿no? Por ejemplo, pues algún tumor que fue considerado inoperable, como nosotros hemos hecho,
algún tumor que fue tratado en otra ciudad, en otro país también, que nos ha pasado, de un caso que fue considerado inoperable, le dieron quimio y radioterapia, dosis de 65 Gray, paliativo, y de repente ese paciente, dado la respuesta excelente que hizo, al cabo de un tiempo los oncólogos empezaron a plantear, bueno, quizá ahora sea operable, y nadie se atrevió a operar a ese paciente y vino a España y lo operamos y le hicimos un doble sleeve. En ese paciente, por ejemplo, en concreto, creo que hubiera sido de tremendo riesgo el de hacer una neumonectomía. Ese paciente fue muy bien y se operó y fue muy bien. Sin embargo, tenemos algún otro caso, otro paciente que vino también de fuera, de Jordania, que también era un caso que no permite hacer doble sleeve, tuvimos que hacer neumonectomía después de quimioradio. Afortunadamente fue bien, pero bueno, son casos que tienen muchísimo más riesgo. Recuerdo un paciente también hace muchos años, después de quimioradio paliativa, que al final fue reconsiderado para cirugía y no pudimos hacer doble sleeve. Hubo que hacer neumonectomía y ese paciente al final acabó desarrollando una fístula al cabo de un año. Bueno, o sea, estos pacientes, incluso aunque hagas una cobertura del muñón, etcétera, tienen muchísimo más riesgo, ¿no? Por lo tanto, creo que en estos casos es cuando más indicado está el tratar de evitar la neumonectomía. Bien, perfecto. Sí. La doctora Patané, Karina Patané, de Buenos Aires, ella también quería hacer una consulta. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, voy a redundar en las felicitaciones a ambos disertantes, en particular a mi amigo, el doctor Héctor Rivero, no solo es mi colega, es mi amigo, quien con su poder innovador tracciona nuestro servicio hacia límites infinitos. Y ahora sí la pregunta. En realidad tengo tres, voy de a una a la vez, si les parece bien. La primera de ellas es para Diego. Ha mostrado casos de tumores bastante centrales, con invasión extensa en algunos casos de la arteria pulmonar. Entiendo que la decisión de cirugía en estos casos es bastante discrecional, porque depende de lo que el cirujano entiende que es capaz de lograr. Pero mi pregunta puntual es, ¿qué porcentaje de márgenes positivos en el posoperatorio han tenido? Porque he observado en algunas de las cirugías como que los límites son muy marginales al momento de la resección. ¿Y cuál es el porcentaje de supervivencia global o de supervivencia libre de enfermedad de este grupo de pacientes que además parecen ser muy lábiles, porque en todos los casos se han mencionado que no eran pasibles, más allá de que no esté indicada preferentemente la neumonectomía? Pregunto esto porque se juega con un límite muy difuso en cuanto a la indicación de la cirugía versus la quimio de radioterapia alternativa. Me pongo un poco en abogado del diablo, ¿no? A mí me encanta operar este tipo de lesiones centrales, me parece un desafío real para el cirujano, pero aguardo su respuesta a estas preguntas puntuales. Bueno, Karina, gracias por la pregunta. Es cierto que, el índice de márgenes positivos en la mayor parte de las cirugías que realizo, y la verdad es que realizo muchos sleeves al año, es muy bajo, prácticamente cero. Es muy raro que yo acabe una cirugía con margen positivo. Solo me ha ocurrido alguna vez con algún tumor de adenoide quístico en resección de carina, en el cual el margen tenía que ser positivo porque no podíamos seguir resecando más, y estos casos, como ya sabes, se tratan con radioterapia después y suelen ir bien. Me ha pasado alguna vez puntual en algún paciente que vino luego el margen microscópicamente afectado, pero es anecdótico, sobre todo en la arteria, alguna vez que me ha pasado, de forma muy anecdótica y muy puntual. Yo ante la mínima duda de que el margen va a venir positivo, si el paciente tolera la neumonectomía, voy a hacer una neumonectomía si no puedo cortar más. O sea, eso lo tengo muy claro. O sea, el margen tiene que estar siempre negativo, salvo que el paciente no tolera la neumonectomía, y en ese caso, como comenté antes, me importa menos el margen que me venga negativo luego, porque no tiene opción el paciente. Una vez que nos metemos en la cirugía, pues si no se puede hacer la neumonectomía, el paciente no tiene otra opción, ¿no? A lo mejor no toleraba la quimio radio o lo que fuera.
Por lo tanto, te puedo decir que el margen, no te puedo decir de cifras, pero prácticamente no cero, porque no hay cero, evidentemente, pero muy, muy, muy bajo, ¿no? Y luego las indicaciones de la cirugía, evidentemente, son siempre claras, ¿no? Se discuten con un comité o con el equipo con el que trabajas y decides ir a operar cuando hay una clara indicación quirúrgica. Es evidente que hay otras opciones y hay otros tratamientos. Hay grupos que abogan por la quimioterapia, pero cuando es un paciente con un N0 operable con una lesión central, creo que debe ofrecerse la cirugía siempre de entrada, ¿no? Podemos tener la duda de que a lo mejor haya que darse primero quimioterapia o quimioradioterapia y luego operar, o operar y luego dar quimiorradio, ¿no? Esas son opciones que dependen de los grupos, ¿eh? La segunda pregunta, Diego, es, las anoté, perdón, por eso desvió la mirada. Muchos de los pacientes que operamos nosotros son añosos, porque los pacientes viven más gracias a los médicos. Y me preocupa o me genera inquietud el uso del torniquete en la arteria pulmonar, porque a mí me ha sucedido que se me ha desgarrado con gestos mínimos por biotoracoscopía la arteria pulmonar. ¿Qué porcentaje de accidentes has tenido? Si has tenido muchos accidentes con el torniquete, me preocupa el desgarro, el cizallamiento de la arteria pulmonar con esa técnica para clampeo. Bueno, afortunadamente hasta el momento no he tenido ningún accidente, ¿eh? Bueno, evidentemente porque pones un especial cuidado cuando usas los torniquetes. Sí que me ha pasado con un bulldog una vez hace años que se me desplazó, ¿eh?, haciendo un doble sleeve por vídeo. Se empezó a desplazar, empezó a sangrar y bueno, afortunadamente metí un clan debajo, lo controlé y abrí y lo hicimos abierto. Pero era muy al límite, recuerdo el caso aquel. Y por eso dejé de usar los bulldogs, porque realmente no me da seguridad. El torniquete, una vez que aprendes a usarlo, da muchísima seguridad, porque la arteria queda absolutamente bloqueada, y creo que lo único que hay que perder es miedo al dejarlo dentro, ¿no? La primera vez que lo haces te impone mucho, pero cuando vas haciéndolo más veces, vas perdiendo ese miedo. Es cierto que siempre hay que tener un plan B y un plan C. Es decir, no puedes poner un torniquete sin pensar, bueno, ¿qué pasa si sangra? No. Es que cada vez que coloco un torniquete, siempre tengo en mi mente, bueno, pues, ¿qué pasa si no da el margen? Tengo que cortar el ductus, me va a ampliar el margen, abro el pericardio, tengo el clan en la mano, al lado. Es decir, hay muchas cosas que se pueden tener preparadas en caso de que el torniquete pienses que puede darte un problema. Hasta ahora no he tenido ningún problema. Los únicos problemas que he tenido, que no son problemas realmente, es el torniquete cuando no queda muy, muy bien cerrado, bien sea por el motivo que sea, durante la tracción de una de las caras de la anastomosis, y vas dando el punto, puede salir un pequeño chorro central, y eso te asusta mucho la primera vez que lo ves. Me ocurrió en Macedonia una cirugía en directo, me ocurrió una vez otra vez en China, creo, haciendo un caso, pero bueno, es no perder la calma, seguir dando los puntos, mantener la tranquilidad y tener el clan cerca. Y me pasó hace 2 semanas en Alemania, que también hice un doble sleeve, un sleeve vascular, pero era un caso muy, muy, muy central también. Es que había muy poquita arteria. Y entonces, bueno, también pasó un poquito eso. Pero bueno, es mantener la calma, traccionar un poquito, dar el punto y confiar en el torniquete, evidentemente. Date cuenta que cualquier modo de clampar la arteria es traumático, ¿no? Incluso un clan es traumático sobre la arteria. A veces pensamos que el clan... ¿Cuál es la diferencia del clan? Que el clan te da una cierta tranquilidad, porque en el momento que reclampas, cualquier problema puedes reclampar al momento, al segundo. El torniquete es más complejo. Es el único defecto que yo le veo al torniquete es que en el momento que tú desclampas el torniquete, no lo puedes volver a reclampar. ¿Por qué? Porque el torniquete lo anudas. O sea, hay una cosa muy importante del torniquete, y es que, y hemos probado de todo, he pensado todo tipo de... Si a alguien se le ocurre una idea, que me lo diga. Hemos pensado todo tipo de ideas para cómo podemos usar un torniquete de forma que lo podamos reclampar, ¿no? Y hay, bueno, hay muchas opciones. Hay torniquetes de Medtronic que tienen una especie de tapón al final,
con una cuerdita, como ya sabéis, con una cinta, y tú lo clampas y le pones el tapón y queda clampado. Pero no me da la misma seguridad. Porque lo bueno que tiene, nosotros usamos tres sedas del número cero. Tres líneas de seda del número cero. Y esto lo apretamos y le ponemos encima como un cilindro de plástico o de goma. Y en ese momento anudamos sobre ese cilindro. Y vemos cómo el torniquete se va torciendo y queda como una especie de S. Cuando vemos que el torniquete tiene forma de S, es que está bien clampado. Y en ese momento tenemos la seguridad de que está absolutamente fijo. Y es cuando lo dejamos dentro. Claro, yo prefiero la seguridad de tener dentro el torniquete bien clampado que no otro tipo de torniquete que yo he probado de todos y que lo podamos reclampar y clampar y de nuevo. Es decir, el hecho de poder clampar, reclampar un torniquete ya no me da tanta seguridad. Porque me da la impresión de que eso puede ser que se afloje más. Entonces, yo lo que quiero en esta cirugía es una seguridad 100% por el paciente. Luego, si tengo que volver a reclampar el torniquete, lo que hago es paso otra cinta y le meto otro torniquete. Que la puedes tener ya de entrada. Es decir, tú la estrategia que puedes seguir también es pasar un torniquete y después una cinta y dejarla preparada sin pasar otro torniquete. Para que en caso de necesitar después le pases un torniquete ya y no tengas que volver a pasar la arteria en el momento que esté sangrando un punto de la anastomosis. Pero yo creo que es fundamental conocer estos detalles de los torniquetes, porque una vez que los entiendes, te das cuenta de que sí que son realmente seguros y que lo que hay que hacer es saber ponerlos, saber colocarlos y mantener la calma. Doctora, le podré pedir en rigor del tiempo que dejemos preguntar. Mil gracias y mil disculpas. Doctor Ramón Rami Porta, quería pedir la palabra para hacerte una consulta, Diego. Hola, Diego. Enhorabuena por tu presentación. Ramón. Y Héctor Rivero, encantado de conocerte por Zoom. También me ha gustado mucho tu presentación. Bueno, son unas técnicas realmente extraordinarias. Yo creo que esta técnica uniportal, tal como la has desarrollado, ha sido una de las innovaciones más importantes en esta especialidad en la última década y yo realmente te agradezco que hayas continuado enseñándola en todo el mundo. En una de tus vídeos he visto que yo creo que con muy buen criterio eliminaste todo el tumor, dejaste una parte enganchada a la arteria para hacer una resección longitudinal y luego sutura primaria de esa arteria. ¿No te preocupa eso que hubiera podido haber diseminación tumoral durante la transacción de ese tumor si realmente esa parte que dejaste en la arteria era tumoral, que a lo mejor no lo era, porque yo he visto que era muy negra, igual eran ganglios simplemente antracóticos, pero a mí me hubiera preocupado la diseminación tumoral en la pleura? ¿Puedes comentar algo sobre eso? Sí, bueno, gracias Ramón por tus comentarios y sabes que te aprecio mucho y que también valoro mucho tu labor y tu actividad por todo el mundo con tu conocimiento, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese caso. Es decir, ese caso era un caso muy complejo, muy complejo. Estoy de acuerdo que a mí no me gusta nunca quitar el lóbulo y luego dejar un trozo de tumor y dejarlo para el final. Eso es algo que hago de forma excepcional cuando no veo ninguna otra opción, ¿no?, para realizarla. En este caso, era un lóbulo pesado, ¿sabes?, muy pesado, con ese tumor central, y eso que veías eran ganglios, es cierto lo que dices, pero debajo había tumor, la arteria estaba completamente infiltrada de adelante, desde la base hasta la última rama. Y es cierto que ahí, lo que tú dices es cierto, el hecho de dejar el tumor así de esa manera puede producir transgresión tumoral. Lo que pasa es que no teníamos otra opción porque no veía claro que pudiera hacer. Date cuenta que en este caso nos encontramos con esa anomalía anatómica que no la habíamos detectado en el TAC. Esa anomalía anatómica, las arterias están separadas y la idea era hacer un doble sleeve desde el principio, como hicimos en los casos previos, es decir, y sacar todo en bloque. A mí me gusta siempre sacar los tumores en bloque.
cuando hago el doble sleeve, para lo que tú, precisamente para eso que tú comentas, ¿no? Para mantener un tratamiento oncológico respetando los principios oncológicos, ¿no? Que es evitar la diseminación y la manipulación quitando trozos, ¿no? Igual que con los ganglios, como tú bien conoces. En este caso, al encontrar esa anomalía anatómica y la dificultad de movilizar y de ver, opté por cortar el bronquio y fui cortando a ras de eso, que no sabíamos si era tumor o no, porque no teníamos muy claro que eso era tumor, que eso eran ganglios. Y entonces, una vez que quitamos el lóbulo, nos dimos cuenta de que eso ahí realmente era maligno y estaba infiltrando la arteria. Pero es que si no lo llego a hacer, no hubiera sido capaz de evaluar. Y la opción que tendría era hacer una neumonectomía, porque no era capaz de cortar la arteria, ¿sabes?, a nivel distal para poder hacer una anastomosis, ya que la variación de las arterias en este caso me impedía hacer una anastomosis de cada arteria en la arteria pulmonar principal. ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, eran tres arterias, tanto la arteria del 6 como la arteria del, probablemente la del 8 y la del 9 y el 10, es decir, esos tres troncos estaban separados y a una distancia muy, muy larga el uno del otro. Con lo cual me resultaba muy complicado reconstruir esto, es decir, reempalmar esos tres troncos en la arteria pulmonar principal, lo veía como casi inviable. De hecho, no sé si se ha hecho eso. Y entonces opté por eso, por intentar eliminar la mayor cantidad de pulmón que no me permitía ver, no me permitía exponer la arteria. Y al final, cuando vi que realmente era tumor, lo que decidí fue hacer una sección lateral de toda la arteria para poder evitar la neumonectomía, ¿no? Que era lo que a mí más me preocupaba en este paciente, ¿no? Al final fue bien, y aparte este caso, yo no, todos los casos que hago de sleeve y doble sleeve suelo estar en contacto con ellos, porque intento siempre que me manden la información y todo. Este caso en concreto, operado hace un año, está bien y libre de tumor a día de hoy, ¿bien? Porque lo comprobé hace como un mes. Este caso lo operamos en Kunming y por lo que me han informado, el paciente acudió a revisión, libre de enfermedad y bien, o sea, no hubo mayores problemas. Pero coincido con lo que tú dices, pero date cuenta que tenemos que individualizar muchas veces con el caso, ¿no? Bien, gracias, Diego. Yo creo que resolviste el problema muy bien y seguramente, como tú dices, no había opción mejor que la que hiciste en ese momento. Sí, muchas gracias. Yo no encontré opción mejor. Le dimos muchas vueltas a este caso, Ramón, precisamente por lo que tú dices, porque no estábamos seguros de que ahí había arteria infiltrada el tumor, pero no nos dejaba progresar. Y entonces, al ver esta anomalía, estábamos perdidos. ¿Qué hacer? Y una neumonectomía me parecía demasiado agresivo para este paciente, que además no sé cómo lo hubiera llevado. Bien, muchas gracias y enhorabuena. Gracias, Ramón. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Diego, el doctor Sebastián Ábalos, de Córdoba, quiere hacer una consulta. Perdón. Héctor, Diego, felicitaciones por las presentaciones. En realidad, a la pregunta me la robó Ramón Rami, pero él, como él me hizo un obsesivo de la evaluación mediastinal, aprovecho y cuelgo la mía y pregunto, ¿evalúas el mediastino antes de hacer ese tipo de programaciones quirúrgicas? Normalmente sí, si de mí depende, sí. Es decir, si yo estoy... Yo siempre intento que tengamos un EBUS o una biopsia previa a la cirugía para confirmar que el paciente tiene que no es un N2, sobre todo después de la quimioterapia. Pero como te puedes imaginar, muchos al viajar por el mundo y hacer tantos casos en tantos países diferentes, las estrategias de cada hospital y de cada país son completamente diferentes. Entonces, bueno, me he encontrado con casos que no los habían evaluado, que el paciente y el equipo multidisciplinar de aquel hospital habían decidido que era cirugía y, bueno, hicimos cirugía. Evidentemente, esos resultados nunca son igual de óptimos que cuando tú tienes seguridad de que estás operando un N0, ¿no? Pero coincido contigo y con Ramón, que como sabemos, Ramón en eso es el mayor experto en la estratificación mediastínica, que yo, por ejemplo, cuando opero pacientes aquí en La Coruña o cuando opero pacientes en Portugal o cuando opero pacientes en Alemania, que es donde estoy yendo a menudo a operar ahora,
sobre todo en tiempos de COVID. Los protocolos son mucho más estrictos y procuramos siempre tener una confirmación histológica de bien con mediastinoscopia, aunque hacemos menos mediastinoscopia, debido a que tenemos grandes expertos en EBUS y nos fiamos bastante del EBUS, pero sí que tenemos un PET negativo o en caso de un PET positivo confirmado con EBUS negativo para proceder antes de hacer este tipo de cirugías. Muchas gracias, Diego. Seguramente Alexis Carrel hubiera estado feliz de tenerte en aquella época cuando describió la primera anastomosis vascular, y creo que a ese respecto de las anastomosis, me parece que un paso de seguridad es tener unos cabos lo más largos que se puedan para poder orientar adecuadamente una anastomosis que uno la hace en realidad sin un sustento o sin posibilidad de triangular la arteria o la vena, y que, por cierto, la ponen a riesgo de torsión. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias, Sebastián. Gracias, doctor. Bueno, Diego, Samuel Ruiz, desde Mar del Plata, Argentina. Gracias, Luciano. Muy felicitarte, Diego y Héctor. Hola, Samuel. ¿Cómo está? Y felicitarte, Héctor, por dos razones. Tu experiencia y porque somos cirujanos del Chaco como yo, así que muy orgulloso. Somos chaqueños. Mi pregunta es un poco más práctica, Diego. Sobre todo cuando uno empieza la esliplodectomía por VATS, y también para Héctor, los dos. ¿Qué lugar le pones a... Estoy haciendo la SLIP, me doy por vencido porque no tengo la capacidad técnica, ¿hago una neumonectomía por VATS o paso abierto? ¿Cuál sería tu paso, sobre todo para los cirujanos que estamos empezando y que el desarrollo de esto es un paso a paso en donde uno no puede poner en riesgo nunca la calidad de la cirugía? Lo mismo para Héctor y para vos, Diego. Bueno, Héctor, responde tú primero, si quieres. Bueno, gracias, Diego. Claramente, cuando expusimos y vimos la sobrevida global que tiene el SLIP resection, o sea, generalmente van agregado lobectomía con SLIP y plástica bronquial, en el caso de Diego, plástica bronquial y arterial, tienen mejor sobrevida y menos complicación, inclusive intervalo libre de enfermedad y todo en 3 años. Yo creo que uno debería intentar hacer el SLIP bronquial en el caso de que no se pueda por vía monoportal VATS o mínimamente invasiva, convertir a toracotomía y continuar con la resección planificada de SLIP. Sería mi visión, Diego, no sé. Sí. Yo coincido completamente contigo. Siempre es mejor hacer un SLIP abierto que una neumonectomía por vídeo. Y de hecho, es una de las cosas que yo siempre insisto a mis fellows, a los cirujanos que vienen a aprender con nosotros, que uno no tiene que obsesionarse nunca con hacer una cirugía por vídeo. Y ese es el problema de algunas personas que empiezan con la vídeo y creen que ya es solo vídeo. Cuando uno tiene un tumor central, y no tiene experiencia, a lo mejor piensa que haciendo una neumonectomía por vídeo le está ofertando el mejor tratamiento al paciente, y no es correcto. ¿Por qué? Porque si uno no tiene experiencia no va a poder evaluar igual por vídeo que por abierto. Mi recomendación es, cuando uno no tiene experiencia por vídeo y se encuentra tumor central como los que hemos mostrado, que no diga, ay, esto es una nemo. No, es que abra al paciente, que intente hacer una reconstrucción abierta, porque la diferencia para el paciente va a ser abismal, de preservar su lóbulo superior o su lóbulo inferior, en vez de hacer una neumonectomía por vídeo que no le va a cambiar tanto en comparación con lo que puede ser un doble SLIP. Creo que es un error cuando vemos cirujanos que en su serie de casos hablan de 10, 15 neumonectomías por vídeo, ¿no? Me parece que es un porcentaje elevadísimo y eso supone que probablemente no están haciendo bien las cosas, ¿eh? Cuando hablamos con gente experta que tiene muchísimos casos y que opera muchísimo por vídeo, aún en esos casos el índice de neumonectomías es bajísimo, ¿no? Eso quiere decir que se está valorando bien al paciente. Muchas gracias. Bueno, voy a habilitar al doctor Hon Chi Suen desde Hong Kong. Te quiere hacer una consulta, Diego. Buenas noches, doctor. Hello.
Hello, how are you, my friend? Hi, Luciano, thanks very much for hosting this webinar. And Diego, so nice to see you. Hi, among me this, too. COVID-19, and nice to see Hector too. Yes. Diego, I have a very simple question. In doing the bronchial anastomosis, when you dissect out the bronchus, can you explain to us what steps you take to try to not to devascularize the distal bronchus? Dissecting it so that the distal part of the bronchus will not be devascularized, so that the healing will not have any problem. So just one simple question. Thank you. Yes. So you mean how do I dissect the distal part of the bronchus? Jorge, what do you exactly mean? Sí, creo que se refiere a eso. ¿Cómo disecar el bronquio, la parte distal del bronquio para no comprometer la cicatrización? Exacto. Bueno, realmente la parte distal del bronquio es un poco como la parte proximal del bronquio, ¿no? Es decir, también tenemos que hacer una disección cuidadosa para evitar que comprometamos todas las arterias bronquiales. Lo que pasa es que a veces esto es inevitable. Es decir, el hecho de disecar el bronquio casi a ciegas, muchas veces porque el tumor te lleva por ahí o porque no tienes otro lugar donde cortar el bronquio, no depende de que tú vascularices más o menos. Lo que tienes que hacer es un margen de resección negativo, ¿no? Y a veces si hay ganglios, que es uno de los problemas con los cuales devascularizas toda esa parte, surge la duda de, ¿debes de liberar todas esas adenopatías que están en la parte distal del bronquio o debes de dejarlas y intentar preservar un poco la vascularización distal, ¿no? Ese es un poco el dilema. Si no hay adenopatías, yo procuro no devascularizar demasiado el bronquio, es decir, no eliminar todo ese tejido de alrededor, tanto a nivel proximal como a nivel distal, para intentar mantener esas ramas microscópicas, incluso, que no vemos y que están dando vascularización al bronquio, ¿no? Obviamente, si hay alguna rama bronquial clara, también la preservamos. Pero el problema es ese, que cuando tienes adenopatías que están absolutamente adheridas, y sobre todo si es un caso posquimio, el principio oncológico prima más sobre la idea de intentar preservar toda esa vascularización. Con lo cual es inevitable el hacer una limpieza radical tanto del muñón proximal como distal. Y esto siempre aumenta un poquito el riesgo de devascularizar, pero aún así las posibilidades de una distencia son muy bajas, ¿eh? De hecho, es muy raro que una anastomosis bronquial acabe en una distencia completa, ¿no? Por este motivo, pero puede ocurrir. Bien. Muchas gracias, doctor Swen. El doctor Mario Gaster desde Brasil quiere hacer una consulta. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Hola, buenísimas Mario. Presentaciones, Diego, ¿cómo te va? Buenísima presentación, Héctor. Y bueno, son dos temas rápidos. Uno es con relación al clampeo de la arteria pulmonar, de la vena pulmonar inferior. Me parece una táctica muy buena y la uso algunas veces. Pero una cosa que siempre me preocupa cuando hago eso es tener en el lecho vascular una sangre que se va a quedar sin flujo y la trombosis en el lecho vascular. Entonces, hago siempre un poco de heparina en el lecho distal para buscar prevenir eso. No sé si hacen algo. Se me olvidó decirlo. Yo hago lo mismo. Se me olvidó decirlo. Cuando clampamos la vena pulmonar inferior, ese es uno de los riesgos. Y en este caso, pues solemos poner heparina en el lecho distal. Okay. Y pero a veces es inevitable, y hay que hacerlo, ¿no? Porque sí, están en la arteria que no te da para cortar no con tenés muñón, garantías. Sí. Claro. Y otra cosa que me parece empecé a usar en los últimos años y me parece algo que facilita la anastomosis es el uso, es off-label, pero el uso del Barbex Suture, sí, tipo V-Lock o Stratafix. Sí, ¿qué piensan? Sí, sí. Sí, yo lo he usado varias veces, pero... En el bronquio, claro. Sí, en el bronquio, sí, evidentemente.
Y es cierto que facilita, y de hecho tengo un par de, y una Karina que hice así, tengo un par de casos de ZBrowN Keep así, pero luego dejé de usarlo porque el problema que le vi es que los puntos que das no tienen retorno, es decir, si das un punto y lo pasas, no puedes volver atrás, ¿no? Y sin embargo, te facilita el hecho de que no tienes que anudar, pero al usar la técnica de un hilo con dos agujas, yendo primero con la cara posterior y luego con la cara superior, y que solo haces un nudo al final, realmente lo estás simplificando más que si tú das muchos puntos sueltos o si das la anastomosis en dos o tres partes. Entonces, realmente es anudar una vez. Y es una opción el Barbie, está bien, pero yo me siento más cómodo usando la anastomosis con PDS, que es lo ideal, ¿eh? Porque es resolvible. Sí, lo que pasa es que no es fácil encontrar PDS con dos agujas. Y esto que me ha pasado por todo el mundo, que cuando he ido, es muy raro, es muy difícil que un hospital tenga PDS con dos agujas. La hay, pero es difícil encontrarla. Entonces, ante eso, uso Prolene o, en alguna ocasión, que he usado tanto el Biloc como el Stratafix, y la verdad que son cómodos, pero por ese motivo de que si no das el punto y lo quieres rectificar, es el inconveniente que le veo. Pero por lo demás, es una estructura buena. Ok. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Muchísimas gracias, doctor, por participar. Saludos. Saludos, Mario. El doctor, el presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax, quería hacerte una consulta, Diego. Doctor José Menéndez. Bueno, muchas gracias. La verdad que las presentaciones han sido excelentes y buenísima la iniciativa del capítulo Córdoba de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax. Realmente no quedan más que palabras de elogio. Ramón le robó a Sebastián me robó a mí, así que me quedó una partecita de la pregunta nada más. Es para Diego. Básicamente lo que quería preguntarle es que en estos casos de grandes tumores, ¿qué porcentaje son posquimioterapia, o sea, o posquimioradioterapia, o sea, casos de rescate quirúrgico? Y si hay algunos, digamos, de tratamiento quirúrgico inicial. Y en caso de ser tratamiento de rescate, obviamente, bueno, ya lo dijo Diego, pero bueno, la pregunta iba a cómo reestadificaba el mediastino antes de la decisión quirúrgica. Bueno, vamos a ver, claro, yo normalmente, cuando tenemos un tumor muy grande, mi primera estrategia es siempre tratar de disminuirlo, ¿eh? Con quimioterapia, cuando hablo de un tumor central, que lo podemos mejorar un poquito, dándole un poquito de quimio o quimio radio. Quimio radio procuro evitarla, ¿eh? Pero quimioterapia sí, porque sobre todo cuando es un tumor muy central, muy cerca en la arteria pulmonar, con la quimio a lo mejor mejoramos un poquito, disminuimos mucho el tamaño y nos facilita la cirugía después. Pero el porcentaje no te lo podría decir porque es muy variable. El problema es que como yo opero en muchos hospitales, de muchos países, en muchos sitios, son protocolos diferentes. Entonces, si te hablo de lo que hago en Europa, por ejemplo, es completamente diferente a lo que ocurre en China. En China son quizás son menos partidarios de dar mucha quimio en tumores tan centrales, sino que operan más directamente y luego dan la quimio. Y en Europa, por ejemplo, en España, en mi hospital donde yo trabajo, en Galicia o Alemania, que voy mucho, son mucho más partidarios de dar quimio primero, ¿eh? Y reducir mucho más el tamaño y ya tratar si hay algún ganglio, por ejemplo, un N2 o un N1, y luego operar, ¿no? Entonces, te podría decir que en Europa la mayor parte de los tumores que opero son de doble sleeve, son posquimio, y sin embargo, cuando hablamos de Asia, sobre todo en China, la mayor parte de los tumores que opero, centrales, para doble sleeve, hablo para doble sleeve, son sin tener quimio previa, y después se suele dar quimio. ¿Pero tu preferencia es hacerle tratamiento de neoadyuvante o inducción primero y después tratar de que el margen de resecabilidad sea claro, mayor? Salvo que sea un tumor que tenga unos márgenes muy buenos de entrada y que no me permite dificultades de movilidad y que tiene un N0, si tenemos esas características, yo opero de entrada, es mi preferencia. Ahora, si es un tumor muy grande, que, por ejemplo, voy a operar un tumor ahora dentro de 2 semanas en Portugal, muy complejo, que recibió quimio varios ciclos, era muy, muy, muy central, casi, te diría que inoperable. No inoperable, pero es muy difícil de evaluar, porque estaba casi en la base, casi en el cono. Tras varios ciclos de quimio, el tumor nos da un margen, ¿eh?
Con lo cual, este paciente puede ser operado, no sé si logrará hacer doble sleeve o neumonectomía, voy a luchar por el doble sleeve, pero es un caso que probablemente si no le hubiéramos dado la quimio, hubiéramos entrado ahí y estaría bloqueado con mucha dificultad. Creo que ahora el tumor nos da un margen para poder hacer una neumonectomía o un doble sleeve. Entonces yo creo que en esos casos, quimio siempre de entrada. Ahora, si el tumor está más distal, aunque sea un poco grande, con ganglios negativos y nos permite un buen margen de resección, creo que se puede hacer sin quimio porque nos va a facilitar también la cirugía, ¿no? El no tener quimio. Bueno, vuelvo a felicitarlos por las presentaciones. Realmente han sido, tanto la tuya, Diego, como siempre, y la de Héctor, impecables. Y vuelvo a felicitar a la gente de Córdoba porque realmente ha sido increíble cómo han presentado todo y realmente es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por el mérito de los expositores. Diego, hemos llegado casi al final, la última, el doctor Bondulich, que quería hacerle una consulta. Y voy a ir publicando los resultados de la encuesta que hicimos. Ahí tenemos, bueno, gran parte todavía no practican resecciones urovasculares y muy poca, un 20% de los que lo hacen por video de los que participaron en este webinar. Sí, doctor Bondulich. Gracias, Luciano. A ver, quiero felicitar. ¿Se escucha? Qué bueno verlos. A ver, quiero felicitar al capítulo porque la calidad académica de los expositores, bueno, está de más decirlo, pero fue un placer enorme escuchar a los amigos de los que aprendo día tras día. Y la calidad de la gente y de los colegas distinguidos que están en diferentes países, de pronto tener este evento, preguntando a Ramón, preguntando a Mario desde Brasil, preguntando a Mario desde Grecia, preguntando desde Asia, sigamos haciendo estas cosas que vamos por buen camino, es fantástico poder compartir este momento y poder aprender y de la transmisión del conocimiento en estos momentos. Dicho esto, y refiriendo la felicidad de haber escuchado a estos dos amigos, de los cuales aprendo, simplemente quería un comentario muy breve y decir que, bueno, obviamente que en todo esto el gran fantasma para los cirujanos es la fístula, es la hemorragia, es esa pérdida que Karina hacía la pregunta cuando usamos o no el torniquete, pero me parece que en la forma en cómo tratamos los tejidos y la prevención de la fístula, tratando de no anastomosar muñones desvascularizados, tratando de hacer anastomosis libre de tensión, tratando de tener al patólogo en el momento en que necesitamos saber cómo son esos márgenes de sección, que esos márgenes de sección estén libres, es muy importante para cuidar esos fantasmas. Por supuesto, dijeron ustedes muchos trucos a lo largo de toda esta noche, uno tiene muy poco para agregar, creo que vaciar los espacios, vaciar un N4, vaciar el N7 para poder trabajar y ganar lugar, una apertura del ligamento pulmonar inferior, una sección de la vena ácidos para poder trabajar en el campo como corresponde, lo que explicaste del ligamento arterioso, bueno, son todos perlas que nos llevamos y que uno realmente debe tener presente cuando piensa en este tipo de cirugía. Y para finalizar, sí te quiero hacer un pedido público, decirte, quiero esos torniquetes que tienen en Shanghai, vos conocés lo que te hemos mostrado, y Héctor lo puede mostrar muy bien, el torniquete argentino, ese torniquete... Sí, yo recuerdo que me lo enseñó allí en el lab, en el Animal Lab, ¿te acuerdas? Gran idea de Héctor, la verdad es que me gustó, muy buena, muy buena. ¿Cómo hacer un torniquete casero?
Pero para salvaguardar un poco ese temor de la pregunta que hacía Karina, quiero esos torniquetes que usan allá, ¿eh? Sí. Los quiero acá. ¿Eh? Sí. No os preocupéis, los conseguiremos bueno. para importar y para llevar a Sudamérica también. Fuera de este comentario jocosos, una vez más felicitarlos al capítulo de Córdoba y ustedes, con los cuales aprendo siempre. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas bueno, gracias. Tenemos el tiempo cumplido, Diego. No sé si querés leer alguna de las preguntas que están escritas. Es muy tarde allá. Sí, yo creo que ya me voy a ir a dormir, que aquí es la 1:00 a.m. Es tardísimo. Le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho por haberte conectado tan tarde. Le agradezco a todos los que participaron. Agradezco el esfuerzo de los intérpretes que, bueno, trataron de hacer su trabajo con mucha dificultad, porque... bueno, esta plataforma por ahí no es la ideal. Y agradezco el apoyo de los sponsors que tuvimos de FEN, que nos ayudaron a poder realizar este webinar y espero que haya sido provechoso para todos. Y les mandamos un saludo a todos desde Argentina. Diego, Héctor, muchísimas gracias por su generosidad y por participar.